declaró formalmente inaugurada la 15ª Academia de Bomberos Alejandro Contreras Sánchez. Una de las corporaciones mejor calificadas por la población en solidaridad, el heroico Cuerpo de Bomberos, inauguró esta mañana la 15ª Academia de Bomberos Comandante Alejandro Contreras Sánchez en Playa del Carmen, en la cual alrededor de 250 bomberos de Chiapas, Campeche, Tabasco, la Ciudad de México y de Quintana Roo estarán capacitándose para mejorar el servicio a la ciudadanía. El anfitrión, director de la dependencia en solidaridad, Jimmy Méndez Jiménez, comentó ante sus colegas la importancia de que año con año siga celebrándose la Academia de Bomberos ante la necesidad de la continua capacitación. Hoy iniciamos con una Academia de Bomberos llamada Comandante Alejandro Contreras Sánchez. Es un gran honor para nuestro municipio recibirles durante esta semana para abordar temas de vital importancia en atención a emergencias y que conjuntamente lograremos intercambiar buenas prácticas en beneficio de la sociedad. Bienvenidos compañeros de la zona sur-sureste del país y de los 11 municipios de nuestro estado, instituciones privadas, públicas que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, bienvenidos. Hace 15 años, el comandante Alejandro Contreras puso su granito de arena y preocupado porque Playa del Carmen cuente con un acuerdo, un cuerpo de bomberos preparado, entre todos los logró la primera edición y hoy celebramos nuestros 15 años continuos de preparación. La edición 15ª de la Academia de Bomberos, que arrancó la mañana de este jueves, durará hasta el siguiente viernes 14 de septiembre, en donde se estarán ofreciendo conferencias que contemplan temas como seguridad en la escena, preservación de la escena y aspectos legales, así como la nueva tecnología de vehículos. De igual forma, instructores procedentes de Tijuana y la Ciudad de México impartirán talleres y cursos relacionados con técnicas de rescate y supervivencia de bomberos, uso de cuerdas, programa básico para bomberos, primer respondiente a emergencias médicas, rescate acuático y herramientas mecánicas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.